Bienvenidos a 50 de Cervantes. Para presentar los corrales de comedias hay que viajar hasta el siglo de oro español, una época de máximo esplendor cultural, cuando se abrieron estos espacios para representación teatral. Estaban hechos de madera y se situaban entre edificios de viviendas o en los patios de los mesones. El público se repartía según su clase social y su género, como en antigua Roma y en la antigua Grecia. En el segundo piso se encontraba reservado para la nobleza. Desde los balcones y las ventanas asistían de día a estas representaciones y durante la noche utilizaban estos espacios como dormitorios. El primer piso se llamaba cazuela y era para las mujeres, y en el patio y de pie estaban los hombres. Las representaciones solían empezar a las 2 de la tarde y duraban entre 2 y 3 horas. Allí se representaron las comedias de Calderón de la Barca o de Lope de Vega, y algunos de esos espacios hoy se han convertido en legendarios teatros. En México hubo ejemplos en Puebla, Morelia y Querétaro, y hoy todavía siguen existiendo como centros culturales abiertos, incluso en la Ciudad de México, que se pueden visitar. Esto fue 50 de Cervantes. Gobierno de México.